vuelve en Pelotas 3.0. Nuestro invitado será... Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Lunari y los quiero invitar para este jueves a las 8 al programa En Pelotas. Soy Sergio Fabián Vázquez. Este jueves a las 20 horas estaré con ustedes en Pelotas, donde vamos a hablar de fútbol y de muchas cosas más. Así que no nos fallen, los esperamos. Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a la nueva edición de su programa En Pelotas. Oye, hoy vamos a estar con unos invitados extraordinarios, no se lo pueden perder. Atención la gente de la Universidad Católica, todos los cruzados de corazón, porque vamos a estar con un programa hablando especialmente de la Universidad Católica, de sus ídolos, de su historia, de su tradición, porque obviamente es el actual campeón del fútbol chileno y hay que homenajearlo como corresponde. Así que nuestro programa del día de hoy va a estar dedicado especialmente a ello. Pero como cada programa, estoy acompañado de mis queridos amigos. Parto saludando a don Marcelito, que está ahí. ¿Qué tal, presto? Renzo? Oye, qué rico verte, Renzo. Bueno, te eché de menos el otro día. ¿De menos? Sí, o sea, eché de menos. La siento en realidad, pero sí. Bueno, vamos a dejarlo así nomás. Oye, bienvenido de verdad, como dice Renzo, un tremendo programa el día de hoy. Nos vestimos de gala. Sí. O sea, va a estar esto espectacular. Si yo no quiero perder tiempo, así vamos nomás, porque esto se viene bueno. Ya nos volvieron locos en la media. Así que va a estar muy bueno, eso se los aseguro. Pero también tengo que saludar a don Beto, que viene. Mira la polerita que le sacó, don Beto. Hoy día voy a hacer un homenaje a don Oleg Protasov. Mira, goleador de la Eurocopa del 1988. Perdió la final contra a esa Holanda de Ruud Gullit y Van Basten, extraordinario. Mira. Muy bien. Me gustó su bonita. Saludos a todos, muchachos, los colocolinos. Es que pasaron un susto grande. Les damos las felicitaciones a los amigos del Arbo, campeón. Da lo mismo. Cualquier pastilla de carbón compraron. Te digo, el tiro todos los pañales están agotados. Pero qué bueno que ellos lograron mantenerse. Así que felices todos los colocolinos. Pero con quienes vamos a hablar hoy día de hoy son cruzados de corazón. Y no voy a hacer más introducción. Tricampeones, megacampeones, grandes personas y grandes jugadores. Saludamos en primer lugar al señor Sergio Vázquez y además al señor Ricardo Lunari. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, extraordinario, muy contento. Y ya arrancaste mal el programa, ¿eh? Ya arrancamos mal, yo ya te lo aviso. Vos dijiste, vamos a saludar al actual campeón, al actual tricampeón. ¿Tricampeón? No, pero lo corregí, don Sergio, para que no se enoje, no se moleste. No, ya arrancamos mal, mirá que se arma seguidita acá, ¿eh? Dejamos la escoba. Arranquemos bien. Hay que tener cuidado con lo que escribe en Twitter, inclusive uno. No, olvídate. Oye, Ricardo también está con nosotros. Hola. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Déjenme hablar un ratito porque si no después Sergio agarre y no me deja hablar. Sí. Quiero, ya de entrada, quiero decir, ¿la remera de Renzo es la roja? No, Beto. Del Beto. Beto. Beto, ¿sabés qué quiere decir CCP? En ruso. No, en el año 60 fue la selección de Rusia a jugar un partido con la selección colombiana. ¿Ya? Y casi le gana Colombia. Entonces, con Colombia casi perdemos. Eso significa. yo pensé lo peor. Dije, ¿qué broma va a tirar Ricardo Lunari? Y con las tres yo iba a decir otra cosa, pero Ricardo lo se anticipó. Pero salió suavecita. Pero suavecita. Con. No se puede decir al aire. No, sí se puede. No se puede decir al aire. Tengo otra, ¿no? El 97, con Colo Colo pudimos. Déjale. Sácala a bailar. Oye, supongo que están los dos muy contentos. No, dice Colo Colo casi pierde. Ahí sí. Casi se arregla. Ah, ya, pesado, ya. Te pusiste pesado. Te van a reventar en redes sociales, te van a reventar. Colo casi se arregla. Ah, ya. Oye, muchachos, ¿cómo están? Supongo que muy contentos con este tricampeonato que logra la Católica. Supongo que lo celebraron como era de esperarse. Vi ahí que en redes sociales reaccionaron inmediatamente porque el corazón cruzado lo siguen teniendo pintadito completo. La verdad que sí, uno está contento no solamente por el tricampeonato, sino con el presente de
de la Católica ya hace una década que viene siendo bueno. Entonces, uno está contento porque las cosas, por lo que veo, se están haciendo bien. Realmente tienen un horizonte donde están apuntando a nivel nacional. Ahora falta la otra parte, que es la a nivel internacional, que siempre digo que para ganar algo a nivel internacional faltan dos o tres jugadores de jerarquía. No quiere decir que los jugadores de ahora no tengan la jerarquía, sí la tienen, pero necesitan tres jugadores avezados a jugar internacionalmente este tipo de competencia. Jugadores que vos sabés que se puedan poner al hombro en los peores momentos dentro de la cancha el partido, que tranquilicen a los demás. La Católica está sacando muchos jóvenes, entonces necesitan gente grande que las apuntale, y eso a nivel internacional hay que hacerlo porque es lo que te va a dar la posibilidad de llegar cada vez más lejos. Yo creo que Católica tiene un buen plantel, pero faltan dos o tres jugadores que den el pasito que tanto necesitamos. Oye, Ricardo, ¿y tú cómo lo viviste este tricampeonato de la UC? También era muy previsible ya todo. Yo sigo insistiendo, la Católica viene trabajando bien, como dijo Sergio, hace una década. En cuanto a conformación de plantel, el plantel de Católica es muy superior al resto. Cuando a Católica vendieron dos o tres jugadores, se lesionaron cuatro o cinco, la Católica tenía gente en el banco que jugaba de la misma manera, sí, prácticamente. Que lo de Pinares lo sintió, pero la verdad que prácticamente tiene para reemplazar otro equipo entero. Entonces, eso en un campeonato largo te hace una diferencia. Cuando los demás equipos se iban quedando sin uno, sin otro, y se empezaban a... Cuando estás con un plantel corto, tenés que sacar al que está jugando bien de carrilero, lo tenés que poner de lateral, el lateral lo corres a la punta, ¿entendés? En cambio, Católica salía un 4 y entraba el 4 suplente. Claro. Y salía el 10 y entraba el 10 suplente. Tiene. Entonces, no me resultó sorpresa este título de Católica. Lo que sí, se complicó mucho al final porque el golpe anímico que sufrió la Católica frente a Vélez en Sudamericana fue muy duro. Sí. Todo el mundo daba por pasado. Sí, a nosotros nos llamaba ya. ¿Qué opinábamos de la comparación del equipo? ¿Cuál era mejor equipo? Si la Católica 93 de la Libertadores o esta. Y la gente se acelera, se entusiasma. Pero íbamos muy arriba, muy adelante. Pará un poquito. Primero había que vencer a Vélez, era un rival muy duro. Pero bueno, nosotros nos aventuramos a decir, ya estamos en semifinales casi. Y bueno, y el gol ese, después anímicamente, le costó mucho superarlo a la Católica. Por eso, en los últimos partidos, le costó tanto sacar puntos. Gracias a Dios, yo siempre digo, gracias a Dios, la Calera también entró en una pendiente, en un lugar donde no pudo salir y no pudo sumar puntos. Si no, el campeonato se había puesto muy parejo. Yo no creo que le hubiera alcanzado a la Calera. Pero la Católica no podía sacarse de encima ese bajón anímico. Partió con Vélez, fue un golpe duro acá en Santiago. Sí. Muy duro. ¿Y estuvo ahí Calera? ¿Estuvo encima? Partidos que perdió Calera, que podía haber incluso pasado en algún minuto a Católica en puntaje en la tabla, pero no quiso. Oye, pero a propósito, yo quería... Aparte era... Sinceramente, yo acá con mi hijo hablábamos todo cada vez que jugaba la Católica y no sabíamos qué decir, porque decíamos, parece que se pusieron de acuerdo para perder los dos juntos, porque era algo que perdía uno y el otro decíamos, uy, ahora nos alcanzan. Y iba y nos daba una mano la Calera que o empataba o perdía. Sí. Entonces, después, ganaba la Católica, ganaba Calera. Esos tres puntos de ventaja que teníamos, cuando nos toca perder, que había tres puntos de diferencia, y dijimos, bueno, la Calera gana y ya nos alcanza y estamos en el horno, porque veníamos en picada libre. Yo creo que ahí la Calera fue donde no supo aprovechar el momento del bajón de la Católica. Entonces, yo creo, don Sergio, que él la... La presión, pues ahí se nota lo que conversamos de los equipos, que de repente esos equipos, como Calera, yo creo que siento que necesitaba esos tres que usted indicaba que le faltan a la Católica para el campeonato internacional. A la Calera le faltó para este campeonato nacional el dar ese golpe, porque tuvo todo. La Católica le dejó en bandeja dos o tres veces y no lo aprovechó en ningún pero caso. Igualmente te voy a decir algo. Vos me decís, me hablaste recién de la palabra presión. A ver. La presión es algo que a nivel deportivo no creo que exista. Para mí no existe la presión de algo, porque primero
Y principal, estás haciendo lo que a vos te gusta, que es jugar al fútbol. Sí. Vivís de lo que a vos te gusta, que es jugar al fútbol. Tenés un buen pasar gracias al fútbol. Entonces, presión, lo que es presión es el que tiene el padre que trabaja de albañil y no le puede llevar un pan a la casa a cada uno de los chicos. Presión pudieron, si vos querés a nivel deportivo, lo pudo haber tenido la gente de Colo-Colo y de Universidad de Concepción ahora en este último partido. Entonces, pero después presión en el fútbol no existe. Cada uno tiene la valentía y el coraje de salir adelante de distinta forma. No es que haya presión. La presión, por lo menos en mi forma de pensar, la presión en el fútbol no existe. Nadie te pone una pistola en la cabeza por no salir campeón. Nadie te dice algo raro por no salir campeón. El tema es cómo vos te tomás. La realidad es cómo vos te tomás cada partido. Nosotros teníamos la suerte, bueno, con Ricardo, con Saturnino Cardoso, con Almada, con la vieja Reynoso. Nosotros nos tomábamos los partidos, y esto lo digo hoy, y sin que nadie se ofenda ni nada por el estilo. Nosotros terminábamos el partido y nos íbamos a tomar una cerveza, porque presión no hay. Pero la tranquilidad que te tiene que quedar a vos de la presión es que adentro de la cancha no te guardaste nada. Y si vos estás tranquilo con vos mismo, no podés tener presión. Lo que hiciste adentro de la cancha es lo que te da la tranquilidad que te fuiste a dormir a la noche y dormiste tranquilo. Porque dejaste todo. Eso es lo que hacíamos nosotros, cada uno en nuestra posición que nos tocaba jugar. Sí. Dejábamos todo adentro de la cancha. Y cuando salíamos éramos hombres libres de pensamiento y de forma de ser, porque habíamos dejado todo. Sí, pero yo siento, sí, lo encuentro totalmente toda la razón, pero igual convengamos, don Sergio, que hay jugadores que como que le tiritan la... Es que puede ser en una instancia... Puede ser ansiedad. Ansiedad, claro. Lo que pasa es que era extraño que Calera, teniendo todo, con rivales que a lo mejor eran más abordables que otros, fuera enredándose mucho, y sobre todo cuando ya sabía los resultados. La verdad que eso le fue a lo mejor pasando la cuenta un poquito, esa ansiedad excesiva, a lo mejor Para mí, más que eso, ¿sabés qué fue? Al tener un plantel corto, Unión La Calera, no tener mucho recambio, creo que eso le jugó en contra. La verdad, no tenían por ahí un plantel tan largo como Universidad Católica de poder cambiar uno, poner otro. Y La Calera siempre tenía un esquema con 17, 18 jugadores y al mismo tiempo de lesiones, de expulsiones, de amarilla. No pudo completar todo lo que podía, pero y a nivel físico se notó. Sí, se notó que los últimos partidos no eran lo mismo. La Católica también le pasó lo mismo, pero tuvo la cantera que lo salvó, Tapia. La Católica viene hace varios años haciendo un buen trabajo en divisiones menores. Tenía banca. Eso es súper importante. La verdad es que Ricardo también era asertivo en eso. Cuando Católica tuvo que recurrir a la banca... Tenía gente. Era puesto por puesto, y sí, eso marca la diferencia a cuando uno tiene que improvisar de repente un jugador o cambiarlo de un puesto que no le acomoda tanto, no está tan habituado. Y efectivamente la Católica tuvo gente muy importante afuera, pero no se notaba en la cancha, seguía jugando el mismo juego, el mismo esquema. Sí. Y Ricardo acertaba en eso también, en señalar que efectivamente era puesto por puesto, y esos cambios no duelen tanto a la hora de tener que plantear los partidos. Yo quiero hacer una pregunta. Hablaban delante del campo internacional, que sería lo que falta, en realidad, los clubes chilenos, en realidad, porque fuera de Coquimbo, que hizo un campañón con un equipo, pero cortísimo, los equipos llamados grandes han dado la cacha, han dado la hora en el fútbol internacional. Decía Sergio que faltaban tres jugadores probablemente que podían apoyar en Católica. Sergio Vázquez, Ricardo Lunari, ¿y a quién más pondrían en el equipo? Acosta. Alberto Acosta. Mira. Alberto Acosta. Puede elegir, fijamos lo grande. Pero columna vertical. No. Lo mejor de una. Es que sí, el Beto Acosta era fundamental. Era un fenómeno, el tipo. Oye, pero además, era un toro. Además, ustedes estaban nombrando recién el plantel de esa época, cuando jugaban, que se iban a tomar después la cerveza. Sí. Pero con ese plantel yo me tomo un tonel de cerveza, pues, con medio equipo. Y nosotros lo hacíamos, tomábamos un tonel de cerveza. ¿Sí? No te da ningún problema.
Ellos Cardoso, Almada y Vázquez. Y Reynoso, los cuatro. Yo no, yo iba y tomaba una nah. Coca-Cola. Tomaban hasta que le dejaban las maletas afuera, ¿no? Es que yo era no. El bueno, loco. Estuvimos a punto varias veces que nos dejaran las maletas afuera. Tomaba, los llevaba a la casa de ellos. Los repartía, después los dejaba, los tiraba como si fuera un... Lunar era el niño bueno del grupo. El que manejaba. Sí, sí, por eso. ¿Eh? El que no tomaba. Tenía que cuidar a esos chicos. No, viste, uno lo habla en torno de joda, pero sinceramente era así. Nosotros teníamos... no solamente un gran plantel de fútbol, sino teníamos un gran plantel humano. Grupo, claro. Entonces, cada vez que jugábamos un partido y saliera como saliera, porque hay algo que hay que entender, no solamente uno tiene que disfrutar cuando gana. Mirá que te lo está diciendo alguien que no le gusta perder ni a las bolitas, ni con los nietos, ni con los hijos, ni con nada. Pero... uno tiene que aprender que no todo en el mundo es ganar, porque si uno... estaría preparado para ganar solamente, la realidad dice que te vas a golpear 10.000 veces la cabeza. Y el jugador de fútbol, el jugador de tenis, el jugador de básquet, son más veces la que pierde que la que gana. Hay solo un campeón y hay 200.000 clubes. Entonces, no es fácil salir campeón todos los días. Entonces, hay que prepararse y hay que preparar a los pibes para saber perder más que para saber ganar. Yo los quiero meter un poquito a otro terreno. Quiero saber qué piensan ustedes de, no sé si llamarlo maldición o mala suerte, no tengo idea, de Católica, que los últimos tres campeonatos, espectacular, tres campeones y todo, pero ha salido el técnico. No me cuadra. Ahí me gustó más. Suerte, todo eso. Ahí me gustó Yo te lo digo lo que creo. Pero deja que hable Ricardo también, pues. Bueno, vos querés que te conteste, siempre te voy a contestar. Yo siempre digo lo mismo. El tema es la identidad de cada uno. Es la identidad que tiene cada uno con el club que va a dirigir. Nosotros siempre dijimos con Ricardo que la Católica fue nuestra segunda casa. Yo hoy por hoy... sigo atento a lo que es la Católica, mi hijo sigue atento, tengo a mi nieto que también se hizo hincha de la Católica. Entonces, uno tiene la identidad que tiene. Y creo que no hay, de parte de lo que propone la dirigencia, no seducen, creo que, al cuerpo técnico que ha salido campeón, con la parte internacional, que es lo que yo digo siempre. ¿Sí? Hay que hacer un esfuerzo por un poquito más, un esfuerzo chico, y creo que ahí es donde está el problema, ¿no? Que no le dan lo que el técnico necesita para nivel internacional para salir adelante. Creo que por eso se termina, y aparte por los clubes donde se van los técnicos de la Católica, son clubes grandes. Entonces la diferencia económica debe ser muy grande también. Oye, ahora, y Lunari, ahora tú, pasa a Lunari. Sí, Lunari, ¿tú opinas más o menos lo mismo? ¿Que por ahí va esta rotación de técnico en Católica? Me recalienta cuando un técnico de Católica sale campeón y se va. Pero me agarra una calentura porque digo, claro, ¿qué le importa a Holland, qué le importa a Quintero y qué le importa a San José la Católica? No les importa nada. Nada, no. La sienten, es un paso más, es un escalón más. Es un trampolín y me revienta cuando lo usan de trampolín a la Católica, porque le pasó una vez, vos decís, bueno, está bien, le salió justo una oferta al otro técnico. Le pasa dos veces, vos decís, bueno, basta, trae un tercero que por favor se pueda quedar. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? Ahora va a venir un entrenador y va a decir, pero yo no armé el equipo, no tuve tiempo de trabajar, y con esas excusas vamos a quedar otra vez afuera en la primera rueda. Entonces, ¿vamos a seguir tropezando siempre con la misma piedra? Eso a mí me pone la sangre así, me enerva, tener que Católica, escuchar que Católica está buscando un nuevo entrenador después de haber salido campeón 3 años seguidos, cuando antes todos los entrenadores lo único que querían era ser campeones para poder jugar la Libertadores. Y eso ahora los técnicos se van. No digo que el problema sea de los entrenadores, porque cada uno es dueño de sus decisiones, pero no va a llegar nunca un entrenador que sienta y que crea que la Católica es lo primero y lo más importante. Y que si tiene que invertir un año de su vida
para formar un buen equipo en la parte internacional, el año que viene ganará más plata en otro club, pero todos se van a ir. ¿Hasta cuándo vamos a estar siendo patrocinadores de entrenadores que usan a la Católica para poder llegar a cumplir su sueño? Sí. Y el sueño mío, el sueño de Sergio, el sueño de la vieja Reynoso, el sueño de Mario Lepe, es poder llevar a la Católica a lo más alto a nivel internacional. Yo no dirigiría a la Católica para ver si después me contrata en Brasil, en Argentina. Si yo llegaría a la Católica, llegaría a mi máximo. A mí me tocó dirigir Newell's Old Boys de Rosario, me tocó dirigir Millonarios de Colombia, que fueron dos clubes a los que adoro, y para mí eso era el final de mi carrera. Digo, ¿qué más que puedo dirigir que esto? Y la Católica sería lo mismo. Yo no dirigiría a la Católica para ver si llego a la selección argentina. Dirigiría y disfrutaría el poder ser el entrenador de la Católica. Entonces, a mí me pone cada vez peor este tema, porque ahora van a buscar otro entrenador, van a encontrar a alguien que con un buen nivel, porque no estoy criticando las elecciones que hicieron, para nada. Lo han hecho y lo han hecho muy bien las elecciones, porque de lo contrario no tendríamos tres campeonatos más. Pero no pueden encontrar un entrenador que se comprometa a cumplir al menos un año de contrato y una cláusula que diga, en el caso de ser campeón, tiene la obligación de dirigir la Copa Libertadores. Sí, pues porque exactamente, ahora, porque le quita continuidad totalmente al tramo internacional. Sí. O sea, sí. Oye, pero el proceso cortado. ¿Se puede llegar a dar, para un sueño del hincha cruzado, la dupla Lunari Vázquez, no? Si habría voluntad, seguro. ¿Cómo no? Si nosotros tenemos el corazón primero. Es que es lo más importante. Razón, tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad. Yo voy a decir algo. No, yo con Ricardo no. Bueno, no con genio. No, creo que para hacerme ayudar. No te enojes, Ricky, que te va a hacer mal. Ricky, no te enojes, no te pongas mal. Charlie, vos pensás, cuando yo lo sé, yo pienso igual que vos, pero. Pero si la dirigieron. Te lo voy a explicar una vez en la vida para que me entiendas. Vos sentís tanto, que te gusta tanto la Católica y la sentís de la misma forma que la siento yo y toda la historia, pero muchas veces la gente que maneja la Católica lo que no quiere es tener gente que se identifique tanto con el club por miedo a que uno le saque protagonismo. Entonces, la realidad es que no hay que pelearse, cada uno esperará el momento, y si no llega, vos tenés que quedarte tranquilo que vos a la Católica le diste como jugador y como hincha le diste todo. Entonces, no hay que ponerse mal ni nada por el estilo. Hay que seguir trabajando, hay que seguir demostrando, hay que seguir haciendo lo que uno está acostumbrado, que es ir de frente y siempre mirando para adelante, no agachar la cabeza nunca, y creo que con eso uno tiene que estar tranquilo. Después cada uno sabrá por qué sí, por qué no. Entonces hay que quedarse tranqui, Ricky, pero muchas veces el ser frontal como sos vos a ellos no les gusta, entonces no quieren tener un problema extra, por más que vos estés capacitado o no estés capacitado para dirigir. Entonces eso muchas veces molesta, y no quiere decir que esté bien. No, sí. Es un problema, no es un problema tuyo, Ricky. Lo que me deja tranquilo es que podría dar tres o cuatro nombres que han dirigido a la Católica. Entonces digo, si estos cuatro desastres dirigieron a la Católica, ¿cómo no voy a apuntar? ¡Ay, mataste a un montón ahí! No, y no voy a dar ningún nombre, aunque me lo pidan. No, ¿para qué? Había gente que no se... Eso no se hace. Ni siquiera hablaba en castellano, no se le entendía nada, ni los jugadores lo entendían. Entonces digo, ¿cómo no? Oye, pero quedó claro, sí, que Sergio Vázquez no trabajaría con Lunari. No, te imaginas lo que sería ese camarín. Los dos juntos en el camarín. Y encima, hablando. No, yo creo que digo más, sería extraordinario. Vos te imaginás nosotros dos juntos y encima poniendo un hoyo de fútbol en el medio de la cancha para que los pibes practiquen en buena precisión. Así que míralo. Ah, sí, no. A ver, nosotros estamos dispuestos a dirigir la Católica si alguna vez nos requieren el puesto. Ningún problema, con Ricardo hemos convivido muchísimo tiempo, tenemos una gran relación, entendemos los dos de fútbol y entendemos los dos los pasillos de la Católica. Eso es lo más importante. Y aparte somos grandes profesionales como lo fuimos toda la vida. Entonces,
Pero eso está en cada uno, ¿viste? Hoy por hoy la dirigencia tiene otra visión de lo que necesita, otra visión de lo que quiere, y bueno, cada uno decide lo que se le antoja. Pero que tanto Ricardo como yo, si alguna vez tenemos la posibilidad de dirigir, no tengas duda que uno va a estar al pie del cañón para dar lo mejor. Oye, pero nunca es que, espérate, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que es importante lo que dicen ellos y por qué son una muy buena carta, a mi juicio, para la Católica, porque además de ser identificados, ellos tienen una característica muy especial, y lo ha dicho mucha gente en nuestro programa, otros entrevistados que hemos tenido, sí, que eran de las series menores o que estaban iniciándose en el fútbol profesional, y a los cuales ustedes siempre, en el fondo, se podría decir, apadrinaron. Ustedes eran muy buenos receptores de las nuevas generaciones. No eran mezquinos con su experiencia, con su trayectoria, y hacían sentir cómodo a la gente que venía de atrás debutando. Y eso, creo yo, que es vital en un cuerpo técnico hoy por hoy, cuando lo que se necesita es ir sacando nuevos jugadores, ir generando identidad y además traer jugadores de experiencia que vengan al camarín y que vengan con la mística que tienen. Mirá, yo te voy a contar algo que me lo dijeron el otro día y la verdad no lo sabía realmente. Yo tuve la suerte de tener grandes compañeros al lado, los cuales la verdad hice una fundación porque les debo un pulmón a cada uno, tanto a Miguel Ardiman como al Negro López. Lo que han corrido por mí es impresionante, pero si hay algo que de todo esto saqué es que no sé si no hubiese tenido a ellos como compañeros, yo hubiese estado tan alto como estuve en el nivel que estuve. Pero vos sabés qué es lo más importante de eso, que después me di cuenta que la mayoría de esa época, de todos los compañeros que tuve y que jugaron conmigo en la saga, terminaron siendo todos jugadores de selección. Sí. Tanto Miguel Ardiman, el Negro López, Jorgito Varga, Dante Poli, Claudio Lizama. Entonces, un día cuando me lo dijeron, me puse a pensar, digo, ¿qué les pude haber dado yo para que todos tengan? Y solamente, yo siempre digo algo que es el ordenamiento de la palabra, el hablar, el gritar, es todo para el jugador de fútbol. El ordenarse y conocerse dentro de la cancha, creo que es todo. Y eso fue lo que realmente yo viví en la Católica con todos estos chicos, en cual, por ahí yo hubo partidos que no he estado bien físicamente por problemas que tenía, pero lo suplíamos de una forma muy fácil y muy grande, que era acompañándonos y charlando. Mirá, Leo Contreras, hablé el otro día, recién lo vi en la foto y me agarró una alegría bárbara. Vos fijate que para nosotros... era algo fundamental el hablarse y el gritarse adentro de la cancha, cosa que hoy lo veo muy poco, eso no lo van pasando generación tras generación. El charlar adentro de la cancha, el gritarse, el ordenarse. Y hoy por hoy, mirá lo flaquito que estábamos todos, ¿no? En ese partido. Pero... Así que, hay algo que es bueno, que son estas cosas, ¿eh? Volvernos a encontrar, volvernos a divertir. Para eso estamos hoy en día. Y si podemos dar una mano en lo que se pueda dar, la vamos a dar. Sí, siempre es importante. Y siempre han sido, generosos. Esa es la importancia y el apoyo. Y de hecho, tenemos a alguien que quiso estar presente en el programa y que tuvo ese recibimiento y esa acogida que lo manifiesta y que es un eterno agradecido de ustedes. Y supo que iba a estar con nosotros y quiero que pasen a revisar el siguiente saludo que le envió también un exjugador cruzado. Bueno, además de saludar a Tele5HD.cl, quería recordar y agradecer tanto a Ricardo como,
como Sergio. Bueno, todos los consejos y todo lo positivo que se comportaron con nosotros. Era un momento especial en Católica. Estaba un plantel estelar y nosotros quizás teníamos no mucha cabida en un momento determinado. Entonces, muchas veces queríamos una palabra de aliento y ellos siempre la tuvieron de buena manera hacia nosotros. En especial, por jugar en su puesto, Sergio, aprendí muchísimo de todo lo que fue como jugador y como persona en Católica, el compañerismo, de consejo futbolístico, de saltar a cabecear, de cosas que quizás nosotros no estábamos acostumbrados a ver en carne propia por ser seleccionado argentino y jugar con grandes estrellas. Entonces fue difícil inicialmente, pero finalmente pudimos aprender algunas cosas de ellos y gran parte de mi carrera seguramente se la debo a Sergio por la paciencia y por el cariño demostrado en todo momento. Recuerdo que me regaló su camiseta de selección argentina, recuerdo que a veces me regaló zapatos de fútbol, fue siempre muy generoso conmigo y por eso tengo solamente palabras de agradecimiento y felicitarlo por toda su carrera. Ricardo, ni hablar, jugó en equipos estelares, tuvo paso por México, jugó en un gran equipo como Newell's en Argentina, entonces también mis cariños para ellos. Así que espero que su familia esté muy bien y un saludo inmenso a la distancia desde Italia. Que estén muy bien y que disfruten el programa y lo pasen de manera increíble. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho. Ahí está el saludo de Jorge Vargas, que al final del video un fenómeno. Yo lo quiero mucho a Jorgito. Jorge, me acuerdo cuando arrancó con nosotros, lo querían dar a préstamo, porque me acuerdo que decían que era muy tosco y muy bruto a la hora de jugar. Y yo le pedí por favor que no lo dieran a préstamo, que la realidad era que lo iba a sacar bueno, que yo creía que tenía un potencial enorme. Y bueno, tuve la suerte. Por eso te digo que muchas veces uno no ve esas cosas. Desde afuera no se vieron las cosas que uno fue haciendo y se vio por ahí alguna tontera que hemos hecho. Pero con Jorge, la realidad para mí fue un orgullo cuando lo vi vestir la camiseta de la selección chilena, por todo lo que él hizo para poder llegar. Él se mataba entrenando, era el primero, el segundo, el tercero, siempre estaba Jorge a disposición de todo, posición que lo ponía en posición que él dejaba hasta la última gota de sudor. Y para mí fue algo especial porque la verdad yo le tengo un aprecio enorme. Es verdad lo que dijo Jorge, ha venido a comer a casa. Entonces es un pibe al cual creo que todo lo que logró fue a base de sacrificio y de profesionalismo. Y creo que bien merecido se lo tiene todo lo que hizo. Oye, y él me contaba que, por ejemplo, también Ricardo era el bú escolar de las series menores de la Católica. El Uber. El que se preocupaba de bajarlos todos de San Carlos al centro de Santiago. Terrible. ¿No? ¿Sabes qué pasa? Que había los más facheros, los lindos, bajaban a las chicas que iban a ver los entrenamientos. Ah. Amigo, no se subía ninguna de esas chicas. Yo, todos los juveniles, llevaba y traía. No, pero vos tenías un problema, vos estabas casado. Todos estábamos casados. Yo también, ¿eh? Sí, por eso. También estaba casado, ojo. Pero no, yo siempre traía pero la verdad que me daba placer porque eran chicos que le costaba en ese momento subir a San Carlos. San Carlos no era como ahora que llegan las micro, costaba mucho llegar a San Carlos, así que hasta la clínica Las Condes por ahí, siempre claro. Ahí subía dos o tres, después agarrábamos uno cerquita, así que siempre venía yo tenía un auto, un Renault que parecía una, como si fuera una ambulancia, venía lleno, tremendo. Pero bueno, la verdad que Jorgito, a mí me sorprendió la carrera de Jorge, como dijo Sergio, apenas llegó, Jorge le pegaba todo lo que se movía él pegaba patada, no sabía qué, pero le pegaba.
lo tumbaba, terrible. Y de a poquito, gracias a Sergio, gracias también a Nero López, a los muchachos que jugaban con él en la saque, lo fueron tranquilizando, a él le faltaba tranquilidad, porque era tanta las ganas, tanto la efusividad con que disputaba cada pelota, que terminaba golpeando a todo el mundo. Cuando él se calmó, se supo empezar a manejar con cautela, y empezó a estar siempre bien ubicado, hizo un carrerón. Yo realmente, cuando me acuerdo de las primeras veces de Jorge con nosotros, jamás en la vida se me hubiera ocurrido que iba a llegar a donde llegó. Por eso me parece que es muy, muy bueno el ejemplo de Jorge, que con sacrificio, con buena gente, buenos entrenadores o buena gente al lado, que lo sepan mejorar y ayudar, los jugadores mejoran. Y Jorge mejoró muchísimo y realmente llegó a ser una carrera extraordinaria. Vos fijate ya ahí, escúchame, vos fijate la diferencia entre Ricardo y yo, ¿no? El que tiene el ojo clínico, que yo veía un gran jugador y Ricardo no. Así que no está preparado Ricardo todavía. Listo, descartado como técnico. Oiga, lo que dice don Ricardo de acerca de los juveniles, lo está viendo el programa en redes sociales Alex Antelices, y dice, tuve el honor de poder entrenar con ellos siendo un juvenil. Y siendo un guatón, porque le decían guatón. Imagínate. El guatón. Lo que jugaba, Alex tenía una capacidad técnica espectacular. Lo que pasa es que se iba a comer puras pastas después del entrenamiento. Entonces, escuchame, Ricky. ¿Todavía? Ale, que se estaba como el que tiene los anteojos en la cabeza, más o menos. ¿Cómo me va a matar? Mató al Marcelo. Yo he seguido así desde los 18. Alex, cuanto más guatón estaba, jugaba mejor. Mejor jugaba, eso es verdad. Por eso un gordo. Voy a la. Pero está muy bien, lo que pasa es que. No todos van a llegar a hacer una carrera, no todos van a llegar a Primera División, pero en las divisiones menores de Católica había un material técnico impresionante. Aparte, las divisiones menores en aquella época las manejaba Luis Fernando Carballo, sí. Estaba su hermano, estaba Ricky. Nacho, tenían unos maestros extraordinarios. Sí. Ricky, ¿vos te acordás lo que nos hacía enojar Julito Salinas? Maestrito. Qué manera de putearlo. Cuando se ponía a pisar la pelota, las ganas de pegarle en el medio del estómago que tenía. Cuando íbamos perdiendo en los partidos 2-3-0, íbamos perdiendo los grandes contra los pibitos. ¡Ay, Dios! Pero, a ver, pero lo lindo de todo eso era que, bueno, después venían a jugar con nosotros. El pelito así. ¿Te acordás? ¿Te acordás el pelito lacio? Pero dejá de acomodarte el pelo y jugá, pendejo, la reputa que te. Oiga, don Sergio, ¿y alguno de esos juveniles le hizo un caño? No, ni en pedo. Mira, estaría hace rato. Si haya, mira, viste que cuando las cosas pasan por algo, ¿no? Vos fijate cómo es. Yo una vez le dije a uno, te estoy hablando del año 86, creo que fue, que le dije a uno que si me llegaba a tirar un caño lo iba a llevar al hospital. Viste que esas cosas quedan y perduran. Entonces, cada vez que uno me tiraba un caño, a los 2 minutos, a la otra jugada, iba y le daba. No le daba tan fuerte. Pero, viste, medio como que lo tenían y cada vez que uno me iba a tirar un caño, lo pensaba 2 veces. No me han tirado casi caños en mi carrera. Sinceramente lo digo. Habrá sido por eso, viste, el boca en boca que uno va dando, entonces por ahí se asustaron un poco y pensaron, en serio, este está loco, o este está demente, y dijeron, no, a este no le vamos a tirar un caño. Pero no, vos sabés que muy pocos jugadores me tiraron caño. Oye, pero Jorge Vargas empezó a escribirme y dijo, pregúntale a Lunari, que tiene muy buena memoria, qué pasó en el viaje a Sao Paulo en el avión. Se acusó solo. Sergio se rió. Solo. Me cagó. Me hizo quedar mal porque no me acuerdo una miércoles. Sergio, de ida o de venida. No, yo tampoco. No, ahora no se acuerdan. Igual no, que de ida pudo haber sido algo lindo, de vuelta la pasamos para el orto, pero igual, fácil. No, y también me dijo qué había pasado en Rapel. En Rapel, en el lago Rapel. Bueno. ¿Sabés lo que pasa, Ricky? Esto nos delata la edad. Ya no tenemos la poca memoria que teníamos antes. Ya ni me acuerdo yo de todo lo que está contando.
Cuando dijo Rapel, dije el pisco. Pisco Rapel. Y después no, dijo. Capel el pisco. Capel era, no Rapel. Lo de Rapel me acuerdo. Fue un amistoso contra San Felipe. Esto lo voy a contar yo. Porque sé que no lo puede contar. Lo voy a contar yo. Fue un partido. Pero no voy a contar todo porque no sé. De pretemporada y fuimos un desastre. Pero no se ría, pues cuéntela, hombre. Nosotros preparándonos para la Copa Libertadores y San Felipe jugaba en primera B o en primera o en tercera, no me acuerdo. Fuimos un desastre, ganamos por casualidad porque teníamos a Beto Acosta que hizo un golazo de coso. Entonces termina el partido y nos juntamos a conversar qué pasó, cómo fue ser tan desastre. Estábamos en plena pretemporada, claro, después. Nos dimos cuenta que había gente que no se había cuidado esa noche. Y hasta ahí puedo contar. No. A mí me dijo que en Rapel había una isla. Eso mismo. Ah, pero viste, ahí se acordaron. Aparentemente había visitas para levantar el ánimo de la gente. ¿Ya? Y entonces a alguna gente le levantaron demasiado el ánimo, pero quedaron muy cansados para el otro día. No me levantaron el ánimo, no pude festejar. Yo me quedé sin ánimo esa noche. Uy, qué buena historia. Otro día, aparte que fuimos un desastre. Lo mal que jugamos. Nunca en mi vida vi a Sergio errar un pase de 2 metros. Mal con ganas. No, fue terrible. Ese día fue. Yo creo que nunca en mi vida me pasó algo igual. Lo mal que jugué ese día. Pero aparte, era como que, no sé, era como que era un chico de que recién arrancaba a jugar. Como Alexis Sánchez, que no sentía las piernas. No las tenía directamente. Pero todo pasa. Son anécdotas. Estas pretemporadas de antes, te llevaban 15 días, te encerraban en un hotel, no te dejaban salir para ningún lado. Y qué sé yo, éramos todos jóvenes, vos te imaginás. Pasaba alguien a 500 metros y te parecía que era Brigitte Bardot. Brigitte Bardot y nadie sabe quién es. Sí, porque yo me ponía anteojo de sol para ver eso. Oye, pero claro. ¿Se pegaron unas capaditas alguna vez de la concentración? Sí, ¿no? Sí, se pegaron todas estas. Esas pretemporadas. Para. ¿Estás hablando en serio? ¿La pregunta en serio? Está de más la pregunta, diría yo. No. La verdad, yo nunca me escapé. Sinceramente, nunca me escapé. Nunca fui de una concentración. ¿Alguna salida? ¿Nos daban permiso? No, teníamos permiso para salir, sí, pero nunca me escapé. Escapábamos, no éramos de eso. Oye, pero. Éramos de salir, no de escaparnos. No. Sí, lo que pasa es que cuando le dan libre salir aclanado, lo que hablábamos de tomarse una cerveza en grupo, y eso cohesiona al grupo. Pero teníamos disciplina también. Según donde la tome la cerveza. En 93. Eso es verdad. Depende de donde se tome. De la Copa Libertadores 93, era el hotel más lindo de Santiago en aquella época, que estaba enfrente del reloj, en la rotonda. Hay un hotel espectacular, 5 estrellas, que era increíble. Encima empezamos a ganar y seguimos yendo ahí. No voy a decir que era el Hyatt para no hacer publicidad. Bueno, todo el Parque Arauco. Y Nacho Prieto, todos los días, previo al partido, el martes, nos decía, duerman la siesta, y una vez que se levantan de la siesta, 4:30, 5, tienen hasta las 8 de la noche para ir a donde quieran. Y nosotros nos íbamos al Parque Arauco a pasear, el día antes del partido. Y no hubo nunca una llegada tarde, nunca hubo una desubicación. De comer papitas fritas, esas cosas que no teníamos cosas, ni tomábamos cerveza. Después del partido, seguro. Una nos sentimos mamados, borrachos, cuando le ganamos la América de Cali. ¿Vos te acordás, Charlie? Sí. En el avión, manzana. De vuelta, veníamos festejando el pasaje a la final de la Copa Libertadores, y venía el del carrito de las bebidas, y se lo sacamos. Le robamos el carrito. Y nos tomamos en el carrito. Cuando es verdad, es verdad. Santiago, el Arturo Merino Benítez viejo, que era chiquitito, estábamos, no sabíamos ni qué nos preguntaban cuando llegamos a la periodista.
Pero había que celebrar, había que celebrar. No sabíamos de qué lo que nos hablaban. Pero eso se hacía en el momento en que ya se había logrado un objetivo, nunca antes de un partido. Entonces era... Eso es verdad. ¿Cómo no te vas a permitir festejar un pasaje a final de Copa Libertadores? Por supuesto. Obvio. Además eso habla de la disciplina y de la época, el tiempo que pudieron jugar. O sea, hasta la edad que jugaron manteniendo disciplina. Y el fiato que tenían, si, además. No, si el grupito. Mira, aquí están hablando de disciplina. ¿Qué disciplina están hablando? Es que me jodé. Me imagino cómo era ese camarín. Disciplina. A ver, hablame, el camarín ese lo que tenía era grandes jugadores con mucha personalidad. Pero de disciplina ni hablemos, déjense joder. Está matándose. Era por dejarlos bien, ¿no? Partido contra el América de Cali, a los 15 minutos íbamos perdiendo 2-0. ¿Te acordás? Qué gana de miércoles, qué gana de ver. Basta, por favor, no nos hagan más goles. Cuando después, hizo, yo me di cuenta cuando hizo el gol, ahí en ese partido, cuando hizo el gol Almada, ahí me di cuenta que lo ganábamos nosotros. Porque hasta ese momento, vos fijate que los primeros 25 minutos nuestros fueron calamitoso. Sí. Y después de ahí nos hicimos cargo del partido y ahí empezamos a andar como teníamos que andar. El gol de y ahí realmente fue un golazo. Para mí fue el mejor gol de la Copa Libertadores. Lo he visto de una calidad increíble. El viejo perro, viste, que tenía esas cosas. Sí. ¿Vos te acordás que siempre nos queríamos agarrar trompada los dos? Siempre te quería pelear a vos, él. ¿Verdad? ¿En serio? Es verdad. Pues se mamaba. Cuando se mamaba, enseguida se quería enojar conmigo. Se enojaba conmigo por todo. Era un jugadorazo ese tipo. Y Cardoso. Éramos los 5 extranjeros. Salíamos a cenar siempre, los jueves, y llegábamos todo bien a los abrazos, todas palabras bonitas. Y después de que pasaban un par de vinos, Juan Carlos lo empezaba a mirar a Sergio y le decía, ¿qué me mira, concha tu madre? Siempre. Pero se mamaba y enseguida quería pelear. Sí, enseguida quería pelear. No le, a Almada no le gustaba que le digan las cosas, viste, así verborrágicamente. Y yo siempre fui un tipo muy verborrágico en decir las cosas. Entonces se enojaba enseguida. Al toque le agarraba el quilombo en la cabeza. ¿Curadito se acordaba? No. Fue una etapa muy linda entre nosotros. Pero lo bueno, siempre digo lo mismo, que lo primero que tenés que hacer para lograr algo es conformar un grupo. Y nosotros lo conformamos muy rápido. ¿Por qué? Porque hicimos partícipe a todos. Y llegamos, en mi caso, de estar jugando en la selección argentina, yo no me creía que era ni más ni menos que nadie. Era un integrante más del plantel en el cual quería dar una mano para salir campeón. Ricardo llegó con todos los galardones de haber llegado a la final, de salir campeón con Newell y toda la historia. Y todos nos acoplamos a lo que se convivía en ese momento, que era tener una buena relación y ir conociéndonos de a poco. Pero hicimos buenas migas de entrada con todo. Y eso, aunque uno no lo crea, el poder estar todos juntos y de ir, estar concentrado la mayor parte de la semana, nos hizo muy bien para dar una buena Copa Libertadores. Lo que se dio, don Sergio, en esa Copa del 93, es lo que lo trasladamos a este plantel. Había un muy buen plantel, pero le faltaban 3-4 personas que le dieran el nivel un pelo más alto para competir internacionalmente. Yo creo que eso es lo que falta hoy día en la Católica, esos tres que, comenzando la entrevista, usted indica faltan 3 jugadores o 4 jugadores que le dé la jerarquía para poder aspirar a nivel internacional. Yo creo que sí. Faltan esos 3-4 jugadores que vos sabés que cuando tenés que ir a una cancha determinada, te tenés que plantar de la misma forma que jugás de local. Y si hay algo que nosotros teníamos, y aparte de tener un técnico como era Nacho Prieto, sí, ¿no? Que Nacho íbamos a jugar a América de Cali y él quería salir a apretar en esa época allá adelante y jugar con 4 delanteros, 5 delanteros. No le importaba nada a Nacho. Tenía muy claro lo que el plantel le podía dar. Y usted jugaba y nosotros siempre apostábamos. ¿Eh? Y nosotros, a ver,
Si hay algo que a mí me pasó en los años que estuve en Católica, de siempre jugar en la mitad de la cancha. Sí. Y yo siendo líbero, era muy difícil, pero teníamos un plantel que lo bueno era que siempre nos dábamos las pelotas, el blanco se la daba el blanco, entonces no tenía que salir corriendo todos los tiros para atrás. Entonces, viste como una vez dijo Bilardo, muchacho, la pelota hay que dársela del mismo color de la camiseta nuestra. Entonces, esas cosas, nosotros las teníamos, y teníamos tipos que desnivelaban, como la vieja Reynoso, como Ricardo, como Saturnino, como Rodrigo Barrera. Teníamos grandes jugadores. Tenía muchas variantes adelante, de mitad de cancha hacia arriba. Terrible. Oye, quiero hacer una pasada por redes sociales porque hay muchos mensajes de todos lados. Alessandro dice que está viendo. Lunari, dicen, parece que tiene BTR por el tema de que se le pega un poco la señal de internet, parece. ¿Eh? ¿Qué nivel de invitado? Dice César Pérez. Luz Mariela Caucao dice, grandes, tremendos invitados. Gracias por darnos alegría en los 90. Lunari, un crack. El gran Sergio Fabián Vázquez, dice Saúl Gajardo. Leonardo Papusinski, par de crack. Oye, aquí mira, Rodrigo Azad dice, ídolo de infancia, Ricardo Gabriel Lunari. El día que me saqué una foto con él, cumplí mi sueño de hincha cruzado. Un abrazo grande a esos tremendos cracks. La gente, la verdad, es que manifestándose y manifestando el cariño, Ricardo, a través de redes sociales, la verdad es que ustedes están arraigados en el corazón de los hinchas cruzados, y eso se demuestra a través de las redes sociales. Pero, ¿sabés qué pasa? Que lo que dijo antes Sergio nos juega en contra esto. Porque la presión que sienten los directivos porque la gente nos quiere, exacto, nos juega en contra. Así que no me manden más mensajes, por favor. Por favor, putéenme. Por favor, putéenme, si no, no me van a llevar nunca. Una vez estuve reunido, conversando cuando vino a jugar a Rosario Católica con Central por la Libertadores del año 2018-19, estuve con el presidente Tagle y me dijo esto, claro que no es fácil, que cuando hay gente a la que la gente lo quiere mucho, se complica, que trabaje en el que empieza a haber presiones, y si el equipo pierde, la gente empieza a decir, ¿y por qué no lo ponen a este? Entonces, le digo, entonces quiere decir que no puedo ir a trabajar a Católica porque me quieren mucho. Es una locura, al revés de todo el mundo. Pero, no es que no me quieren, me quieren mucho. Así que, por favor, le pido a todos los hinchas cruzados, olvídense de mí, ¿no? No, pero el ejemplo claro de eso es lo que le pasó a Mario Lepe. Escuchá, decí que se le corta de vez en cuando la transmisión, porque si no sabe todas las cosas que estaría diciendo, ¿no? No vamos a sacar de redes sociales este video. Sí. Es difícil de repente que una persona que pueda ser ídolo del club también le vaya perfecto. O sea, nadie tiene la fórmula para que le vaya bien, eso está súper claro. Pero a la primera que le va mal empiezan a criticarlo, creo que a lo mejor con más confianza por ser un ídolo, y puede jugar en contra, que también es cierto lo que dice Ricardo. Pero creo que es una buena opción de tener un buen técnico también en Católica. O sea, pero hay algo que hay que entender. Uno lo pueden criticar. Lo que pasa es que tenés que ver también la espalda que tiene cada uno para soportar. Y si hay algo que tanto Ricardo como yo tenemos muy en claro, que nunca le haríamos mal a la Católica, en el momento que nosotros veamos que realmente las cosas que le estamos dando a la Católica no son las mejores, vamos a dar un paso al costado enseguida. No, nunca uno va a tratar de perjudicar al club que uno ama. Esa es la realidad. Entonces, por un lado es difícil, pero por el otro lado es más fácil para los dirigentes, porque todos saben que, primero y principal, que nunca habríamos un problema. Nunca seríamos un problema. En el momento que las cosas no estén dando lo mejor, uno da un paso al costado y que venga otro. Difícil es cuando hay técnicos que no tienen nada y van solamente por la plata. Van, trabajan, y si los echan quieren cobrar todo. Entonces, en ese aspecto nosotros no daríamos dolores de cabeza. Por un lado es bueno, y por otro lado no es tan bueno.
hay que entender también a los dirigentes. Sí, pero bueno, no, cada uno piensa como quiere y tiene la potestad, hoy manejan el club y pueden hacer lo que quieran. No se diga más entonces y planteemos desde no, los dirigentes de Católica. Que se merece la Universidad Católica, se merece ya un DT de casa, hace un Fernando, como un Fernando Carvalho, se merece alguien que sea de la ADN de la Católica. Viste que tengo razón, que no decir que no le sale todo lo que dice él, porque si tendríamos que escuchar todo lo que está diciendo Ricardo, no nos contratan más de la Católica. Mario en un determinado momento lo putearon. Sí. Ahora, porque lo putearon a Mario, yo no puedo aspirar a ir a la Católica. Hay otra cosa. Con el plantel que tiene la Católica, ¿te parece que hay alguna posibilidad de que a vos y a mí juntos nos vaya mal? No hay ninguna posibilidad. Yo te aseguro que 95%, dejemos 5% porque puede fallar, pero 95% que podemos ser campeón y pasar a la segunda rueda de Copa Libertadores. No me entra en la cabeza no poder pasar a una segunda rueda de Copa Libertadores. Sí. No me entra en la cabeza. No existe eso. ¿Cómo no vas a pasar a la segunda rueda de Copa Libertadores? Segunda. Viste, arrancó nomás. La motoneta arrancó, Oye, mira, en redes sociales hay que gente de Colo Colo está saludando, ¿no? Grupo de la muerte. Sí. Siempre el grupo de la muerte, mentira. ¿Qué grupo de la falso? No importa con quién jugar. No, siempre. Tiene razón. Que los brasileños. ¿Ustedes se dieron cuenta porque yo no lo dejo hablar, Ricardo? Pues calmate. Porque arranca, ¿viste? Como la bujía, ¿viste? Que arranca y arranca. El Porto Alegre se los ganó en San Carlos. Pero ¿qué pasó? En Brasil nos metimos todos atrás. ¿Cómo le va a ganar si te metes atrás? No existe eso. Hay que salir a ganar. La Católica ya es un club que es grande, tiene que ir a buscar los partidos. ¿Cómo te vas a ir a defender de visitante? Basta, esto ya. Eso era fútbol de los 80. Sí. Va a jugar a Brasil. Son 11 como somos 11 nosotros. Si jugamos mejor, le quitamos la pelota y si la jugamos, le podemos ganar. Si te metes todo atrás y ya que te atacan los brasileros, no ganas nunca. Ya, pues dejémosle tarea a los dirigentes entonces. Ya tienen tarea. Ya tienen tarea. Que no busquen más. Tiene que ser gente de la Católica. No, además que las redes sociales ya los tienen de favorito. Ya los acá están diadeando ya. Se nota que la gente le gustaría que fueran los técnicos, porque la verdad es que el hincha cruzado también reconoce la historia de la Católica, que cuando ha habido técnicos de casa, al equipo generalmente le ha ido bien. Sí, sí. Y además han construido un trabajo con las series menores que es muy importante. Entonces, la experiencia que tiene Lunari, la experiencia que tiene Sergio Fabián Vázquez, el reconocimiento que tienen a nivel internacional, obviamente te permite poder hacer un trabajo extraordinario. Yo creo que la verdad es que si no es ahora, yo creo que es el momento ideal para que lleguen y para verdad que se pueda proyectar ahora, por dos, tres, cuatro años más un cuerpo técnico potente en la Católica. Aparte que si llegamos y nos va mal podemos decir, pero nosotros no formamos el plantel, más en todo. Está listo la excusa. Escúchame, una pregunta. ¿La remera esa tiene la mancha gris así o está transpirando? No, es así. Así guatón estoy, pero no es para tanto. No transpira tanto. No, un chiste. No, lo que pasa es que estaba mirando atrás tuyo que vos siempre estás rodeado de la camiseta de la U. La mejor que hay en Chucho. Y la mejor viste que por algo era. Viste, te ves. Sergio Fabián Vázquez, te ves, siéntete no, orgulloso. Ve siempre el programa, sí, para mí es genial que lo veas. Bueno, se ha portado bien gente, con nosotros, así que. Gente, una cosita. Lamentablemente me tengo que ir. Les agradezco la invitación, no tengo problema de salir cuando ustedes quieran. Justo tengo la reunión con mi hijo, mi hija y mis nietos. Está mi hija ya en el restaurante esperándome. Así que les pido mil disculpas, pero no, bueno. Pero mira, ha sido un gusto hablar con todos. Ricky, prepara las valijas que nos vamos a la Universidad Católica. Déjale, tranquilo. Bueno, les mando un abrazo, saludo a toda la gente de la Católica, a toda la gente de Chile. Y bueno, muchísimas gracias por todo y un lindo momento de pasado, como siempre. Muchas gracias. Abrazo grande, saludo a todos los chicos.
Sí, y también agradecerle, nosotros de hecho estamos de verdad ya en la parte final del... De hecho se nos adelantó porque ya tenía que despedir a don Sergio y a Ricardo. Pero queremos también darle la posibilidad a Ricardo de poder mandarle un saludo a los hinchas cruzados y también despedirse de nuestro programa. Sí, sí, aprovechar ahora que Vázquez me deja hablar porque dice que no me deja. O sea, aprovechar este momento para mandar un saludo muy grande a todos los cruzados, como siempre. Gracias por todo, gracias. No tengo palabras para seguir agradeciendo el cariño y el afecto de toda la vida. ¿Llegaré o no llegaré algún día a dirigir la Católica? Es mi sueño, pero no me quita el sueño. A lo que le digo, lo logrado, lo que ya logré con Católica como jugador, no lo borra nadie. Sí. Entonces, si se da o puedo hacer más por la historia católica, bienvenido sea, pero si no, nadie me quita lo bailado. Realmente fui muy feliz y estoy convencido que trabajando en la Católica algún día volvería a ser feliz. Así que les mando un abrazo grande de corazón, un abrazo grande para ustedes tres, la pasamos muy bien, fue un lindo momento, y bueno, quedamos a la expectativa, seguramente en algún momento otra nueva charla. Seguro. Para disfrutar de sí, esto. Sí, seguro. De todas maneras. Oye, despedimos con un aplauso a Ricardo Lunar, también a Sergio Fabián Vázquez. Grande invitado, y no olvidar el tricampeonato de esta Universidad Católica. Sí, así que le mandamos un saludo a toda la familia cruzada y a todos los amigos que nos acompañaron el día de hoy, de todos los equipos que nos estaban viendo de todos los colores. Y la invitación es para reencontrarnos nuevamente la próxima semana aquí en su canal Tele 5 HD, en su programa En Pelota. Chao, que estén bien. Ya es tiempo para volver al colegio. Y hazlo en Gencoeduca. Nivela tus estudios con nosotros totalmente gratis. Matricúlate hoy mismo con la modalidad 2x1. Séptimo y octavo básico, primero y segundo medio y tercero y cuarto medio. Ingresa a www.gencoeduca.cl o llámanos al más 56-32-36-53-325. Porque en Gencoeduca estamos presentes en Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana, Yayay, San Felipe, Rinconada de los Andes, Santa María, Calle Larga, Putaendo, Catemu, Panquehue, La Ligua y Papudo. Matricúlate hoy mismo. Gencoeduca transforma tu futuro.